le levanta el pelito y yo se lo agarro a cachar. Espérenme, aquí tengo el micrófono. Listo, ven, y se quedó con su delantal. ¡Póngaselo bien! Ahí está, que le vaya muy bien. Ahí se va con su maravillosa delantal. Parece que haya venido la Naná a preparar un rico charquicán aquí con todos nosotros. ¿Ah? Una bonita experiencia. Lo encuentro muy lindo porque una persona mayor que siempre cuando ya uno empieza a entrar de edad cree que ya está obsoleta. Mucha gente mira a los adultos mayores muy en menos. Aplaudo los proyectos que tiene este alcalde. Muy bueno, muy bonito. ¿Está bueno o está tieso? Está tieso. ¿Qué pasó? Me salió tieso el puro. Está tieso el puro, a ver, déjame probar. Pancho, ¿cómo está el puro? Está tieso. Está tieso. ¿No? Pero hay que dejarlo un poquitito. La vuelvo a sentirse entre medio de la gente que le demuestra a uno un cariño sin conocerla, le demuestra un cariño sincero. Y estuve compartiendo con la señora Maribel, la esposa del alcalde. Muy amorosa, muy simpática. Muy amorosa, sí, muy simpática y muy colaboradora. Y se ve de que está haciendo hartas cosas bonitas por la provincia. Un saludo entonces para la gente de San Fernando y que siga compartiendo aquí en la Feriaga 2016. Un saludo cariñoso para toda la sexta región, con todo cariño de parte mía de MasterChef. Bueno, aquí tienen que ir los dos huevos. Los dos huevos en cilita y una rajita verde para darle un toque especial. No, contenta, feliz, ella es muy amorosa, muy natural, tú la viste, como estar tranquila en la casa cocinando con la abuelita, ¿no? Feliz, la gente estaba contenta y lo mejor que quedó rico el charquicán, así que está exquisito, hecho con las manos de la Naná, colaborada por estas también. ¿Lo va a preparar en la casa algún día para tener una sorpresa para el alcalde? A lo mejor mañana, para el día de los enamorados, le preparo un rico charquicán. Con amor, como dijo la manana. ¡Qué mejor!